a todos y a todas. ¿Estamos ok? ¿Sí? Considerando la compleja situación epidemiológica que afecta a nuestro país en los últimos días, he sostenido una serie de reuniones con los equipos de salud del gobierno, que a su vez se han asesorado por los mejores expertos y expertas, sin importar el color político. La ministra Aguilera participó ayer en el Comité Político de Gobierno y he monitoreado en primera persona la situación que afecta principalmente a los niños y niñas de nuestro país. Cada pérdida duele y mucho. Y quiero solidarizar y enviar mi más sentido pésame a todas las familias que han sufrido el dolor desgarrador que conlleva la pérdida de un hijo. Esto último quiero ser sumamente claro. Estamos trabajando firme y 24 horas para que cada compatriota que lo requiere tenga garantizada el acceso oportuno a la salud, y estamos muy conscientes que las próximas dos semanas serán complejas, por lo que debemos estar a la altura de lo que las familias chilenas demandan con total justicia y razón. Hoy puedo señalar como datos que hasta ayer había 1.173 camas pediátricas habilitadas en el sistema integrado de camas críticas de la red asistencial, lo que implica un aumento de 58,9% con respecto a las 738 camas de dotación base de la red pediátrica público-privada. Y seguiremos habilitando más en la medida en que siga siendo necesario. La ocupación total de hoy alcanza las 1.090 camas críticas pediátricas, correspondientes al 92,9% del total disponible. He instruido a los equipos trabajar con máximo sentido de urgencia y en coordinación con los distintos recintos hospitalarios y clínicos, haciendo uso, por cierto, de todas, absolutamente todas las facultades que nos entrega la alerta sanitaria que decidimos renovar durante el mes de marzo de este año. Quiero aprovechar también la oportunidad de agradecer la disposición y el trabajo esforzado de los equipos de salud. En pandemia aprendimos cómo los equipos de salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud, de todas las disciplinas, se hacen su mejor esfuerzo. Y sabemos que ahora, bajo la presión de la actual situación epidemiológica, también lo están dando. Por lo tanto, mis respetos a ellos y mi agradecimiento. Y también quiero agradecer a las ex autoridades de distintos gobiernos, de distintos signos políticos, que sin mediar cálculo ni sentido de oportunidad han expresado su disposición a colaborar con la ministra de Salud, y no solo eso, sino que de facto lo han hecho. Ustedes vieron que hace poquito tuvieron una reunión que sirvió en ese sentido. En este contexto, esta mañana quiero informarle al país que he decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, a quien agradezco su gestión durante este periodo. En momentos como esto, lo más importante son las personas, y como país necesitamos que nada nos distraiga en el objetivo superior, que es garantizar la salud de todas y todos los chilenos. Eso es lo que está en mi cabeza, y es lo que está en la cabeza de todos los equipos que están trabajando en esto. Las responsabilidades, por cierto, tienen que hacerse valer. Y cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, por cierto, que esa responsabilidad tiene que hacerse valer, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Si hay más responsabilidades que establecer, eso con las investigaciones que corresponde se llevarán adelante, que no les quepa duda. Pero acá lo importante es hacerse cargo de la emergencia, de la urgencia y de la salud de nuestros niños, niñas y de todos los chilenos y chilenas. En reemplazo, he decidido nombrar al doctor Osvaldo Salgado Cepeda. El doctor Salgado es otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile y hasta hoy ejerce su profesión en el Hospital Barros Luco, pero cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Fue subsecretario de Salud durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y fue quien, de hecho, inauguró
la primera subsecretaría de redes asistenciales, por lo tanto, conoce muy bien el sistema, porque en este momento no hay espacio para curvas de aprendizaje. Hay que llegar a actuar. Y durante el gobierno de la expresidenta Bachelet ejerció como director del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Confío en que la experiencia del doctor Salgado y sus credenciales transversales darán garantía a toda la población y serán un aporte importante en materia de gestión al Ministerio de Salud que encabeza la ministra Ximena Aguilera y que seguirá liderando con un equipo que no me cabe ninguna duda va a estar a la altura de los desafíos que tenemos. Estoy convencido que trabajando arduamente y en conjunto vamos a lograr que cada familia chilena se sienta más segura y protegida frente a la situación sanitaria que estamos viviendo este invierno. Reitero el llamado en particular a las personas mayores a vacunarse. Es muy importante. Las próximas semanas no van a ser fáciles. La situación epidemiológica es compleja. Y necesitamos de la colaboración de todas las personas en el uso de los implementos de resguardo en espacios atestados, como han señalado las autoridades, pero por sobre todo las vacunas. Agradezco a todos quienes están prestando colaboración en esto, a los que están trabajando, y sepa la población y todos los chilenos y chilenas que no vamos a cejar ni un segundo en garantizar la salud oportuna para todos los chilenos y chilenas. Muchísimas gracias.